En la figura se muestra el desarrollo de la superficie de un cubo. Bueno, este es el desarrollo de la superficie de un cubo. Y dice, indique el cubo construido a partir de él. O sea, a partir de este desarrollo vamos a ver el cubo que se va a construir. Bueno, si no lo ves acá, bueno, acá te lo he dibujado un poquito mejor para que lo puedas ver. Ahora, ¿en qué consiste esto de acá? Mira, date cuenta que este cubo, tal y como lo puedes observar, está formado por 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caritas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. De las cuales, cuando yo lo construya, yo solamente te voy a mostrar 3 de ellas. O sea, yo voy a tapar 3 caras, profesor. Ah, ya. O sea, entonces yo taparía 3 caras. Pero mira, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Que siempre, siempre yo te voy a tener que mostrar las caras opuestas, una de las caras opuestas. O sea, profe, ¿cuáles son las caras opuestas? ¿Tengo que yo hacer el pliegue de eso para saber? ¿Cortar de repente con un papelito y hacer? No, no necesitas nada de eso. Las caras opuestas son aquellas que se encuentran en forma alternada. O sea, esta cara con esta cara son caras opuestas. Esta cara con esta cara también son caras opuestas. Y esta cara con esta cara también serán caras opuestas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, profesor. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Muy bien. Entonces, profesor, nosotros vamos a presentar, a continuación la figura que nos muestra a dicho cubo. Ya está. A ver, a ver. Muy bien, profesor. Entonces, nosotros vamos a ver que si mostramos esa cara, ya no mostramos la de acá. Si mostramos la de acá, ya no mostramos la de acá. Y si mostramos la de acá, tampoco mostramos la de acá. O sea, siempre se van a mostrar eso. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces quiere decir que siempre en el desarrollo habrá una cara en blanco. O sea, una cara que no tenga un triángulo sombreado. Muy bien. Entonces más o menos vamos a discutir lo siguiente, profesor. ¿Cuáles son las posibilidades para encontrar a nuestro cubo? Ojo que te explico sin la necesidad de que nosotros tengamos que entregar al cubo. No, no hay necesidad de eso, caballero. Señorita, si me estás escuchando, o caballero, si eres varón y estás comprendiendo lo que estamos haciendo aquí a continuación. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Ahora, entonces, profesor, nosotros estamos construyendo el cubo a partir de lo que ya conocemos. Ahí está. Este sería el cubo entonces, tal y como lo ves. Aunque nos parece un paralelepípedo, pero bueno. Ahí va, ahí se va. Ya está. A ver, profesor, entonces, observando esto, miremos lo siguiente. Aquí se encuentra un cubo. Entonces, nosotros observaremos que siempre vamos a mostrar una cara. Por ejemplo, puede ser una cara en blanco. Si yo muestro esta cara, entonces esta cara ya no se muestra, se oculta. ¿Por qué, profe? Porque son caras opuestas, ya que son alternas. O sea, esta estaría en una parte y esta estaría en la parte opuesta. Entonces, si yo te muestro acá, aquí o acá, en cualquiera de esos puntos, te mostraré esa cara. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices tú? Claro que sí, profesor. Sería así de esta manera. O también al revés. Si yo te muestro esta cara de acá, entonces ya no te mostraría esta cara de acá. O sea, profe, si yo le muestro esta cara, ya no le muestro esta cara, por supuesto. Ya no se muestra esta cara. Entonces ya, mira, vamos a hacer eso. Ahora, la cara que está al costado de esta podría ser esta cara o podría ser esta cara, cualquiera de las dos. O sea, tomando en cuenta eso. Ya, profesor. Entonces, nosotros vamos a considerar que sea esta cara de acá. Ya, entonces, si fuese esta cara la que está al costado de la cara, entonces ya no se va a mostrar esta. ¿De acuerdo? Ya, profe. Entonces, ya no se mostraría esta. Ahora, ¿cómo sería esta cara? Es una cara en diagonal, sombreada, que está al costado de la casilla en blanco. O sea, más o menos así se ve. Esta es la casilla en blanco
y al costado está el triangulito donde comparte un cateto. Ahí está. Entonces, esta sería la figura. ¿Estamos de acuerdo con ella? ¿Qué dices tú? Claro que sí. Ya está. Ahora sí. Ahora, yo te podría mostrar esa cara o te podría mostrar esta otra cara. Cualquiera de las dos, por si acaso. Bueno, entonces, profe, muéstreme la cara de acá abajo. Ya. Si te muestro esa cara, obviamente esa cara ya no se muestra. Pero mira, si te das cuenta, esa cara con la cara en blanco que te estoy mostrando, solamente comparte un vértice, más no todo el lado, solamente un vértice. Ah, ya, profe. Entonces, si comparte un vértice, no puede ser así. Porque si yo lo hago así, compartiría todo el lado, la parte sombreada. Sería simplemente una así de esta manera. ¿Te das cuenta? Ya está. O sea que esta cara que tú estás observando está compartiendo un vértice con la cara que está en blanco. Ahí está. Pero también es una secuencia lógica porque mira, ninguno de los triángulos comparte lados. Todos comparten un vértice en común. Todos los triángulos. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un vértice en común entre cada uno de los triángulos. Entonces esta sería la figura formada. Ah, ya, profesor. Esta sería la figura formada. La clave sería la A. Por ahí dicen, profesor, ¿pero qué pasa si yo no me doy cuenta de lo que usted está diciendo? O sea, yo quiero hacerlo de otra forma. También puedes hacerlo por el método del descarte. Bueno, la clave ya sería la A de Ayala, por si acaso. Desde pechito es Ayala, por si acaso. Bueno, mira, profe, yo quiero hacerlo por descarte, porque gracias a mi profe me enseña así por descarte. Ya, como te había explicado. Si no quieres hacerlo así como te había explicado, de que consideres una cara y la cara opuesta la elimines, ¿por qué? Porque está al otro lado y no se muestra. Lo vas a hacer así, mira. Date cuenta de lo siguiente. O sea, como las caras opuestas son blancas, quiere decir que siempre va a haber una cara en blanco. Siempre habrá una cara en blanco. ¿Por qué? Porque si muestras esta cara, la otra ya no la muestras. O si muestras esta, ya no la muestras. O sea, siempre habrá una cara en blanco. Quiere decir que vamos a eliminar la opción donde no haya caras en blanco. Por ejemplo, acá, mira, vemos que no hay ninguna cara en blanco, entonces no puede ser esta. ¿Te das cuenta? Profe, acá hay una cara en blanco. Ah, esta sí puede ser. Profe, acá hay una cara en blanco. También puede ser. Acá también puede ser. Profe, acá no hay ninguna cara en blanco. Entonces se elimina esa opción. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora sí. Lo segundo que tienes que darte cuenta es que todos los triángulos, al unirse, siempre van a compartir un vértice. Siempre. Mira, date cuenta, siempre comparten un vértice los triángulos. Entonces, no puede haber triángulos compartiendo lados en esta figura. Entonces, profesor, mire, yo veo que acá estos dos triángulos comparten un lado en común. Entonces, no puede ser. Profe, estos dos triángulos también comparten un lado en común. Ah, ya, entonces no puede ser. Entonces, ¿cuál sería la opción? La opción sería la A de amigo. ¿Te das cuenta? Porque estas comparten un vértice en común. ¿Sabes? Te lo enseño de las dos formas. A ver, dime tú cuál te gustó más. ¿La primera o la segunda? La primera, bueno, es el método tradicional con el que debe ser. Obviamente es el antichampa. O la otra que es por el descarte, dándote cuenta de la naturaleza de las figuras. Como tú decís, lo vas a hacer y te va a salir al toque, así rapidísimo. Todo depende de ti nada más, ¿vale? Sigue adelante con todo y sigue estudiando y repasando. Dice, ¿cuántos semicírculos hay en la figura? O sea, en la figura estamos viendo un montón de semicírculos y me están pidiendo calcular la cantidad de semicírculos. Ah, ya, mira. Lo que yo voy a hacer es simplemente separarlo aún con un semicírculo para poderme darme cuenta de qué estoy hablando. ¿Cómo es eso? Me preguntarás. Mira, es como que tú tuvieras esto. Bueno. Tengo un pulso medio ahora ahorita. Porque sí, hace tiempo no la veo. Los problemas, obviamente, ¿no? Ya está. A ver, a ver. Muy bien, a ver, mira,
Cuando solamente está trazado un diámetro de toda esa figura, o sea, mira, ¿tres cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Solamente uno más. Con un solo diámetro, con un solo diámetro, te preguntaré yo, ¿cuántos semicírculos se observan con un solo diámetro? A ver, a ver. Se observa uno, el chiquitito, luego el grandote, y luego el otro grandote. Son uno, dos, tres. Y por abajo también, 1, 2, 3. O sea, en total, ¿cuántos semicírculos se cuentan? Se cuentan, claro, 6 semicírculos. Ah, ya, profe, o sea, hay 6 semicírculos con un diámetro. Pero acá me dicen, para 4 diámetros. Claro. ¿Cómo es eso, profe, para 4 diámetros? Por ahí me están preguntando. Mira, pues, caballero. Son 1, 2, 3 y 4. 4 diámetros. Sería simplemente 4 por 6. O sea, 24 semicírculos. ¡Ah, ya! ¡Qué facilísimo que estuvo eso de ahí! ¡Claro que sí! La clave, la ley de Beatriz. ¡Qué fácil! O sea, ¿qué nos estamos dando cuenta entonces? Que esta circunferencia está moviéndose así, mira, y de retorno, o sea, está girando más o menos en ese sentido, allá en un sentido horario, se está moviendo en un sentido horario, profesor. O sea que en la posición 5, ¿dónde se encontraría esa circunferencia? Allá, mira, como está girando, primero se mueve por acá y luego por acá, y luego retorna a su posición original, sería entonces aquí. ¿Te das cuenta? Claro, ahora se mueve por aquí y este nuevamente bajará por acá. Claro, está girando entonces esa esférica en sentido, ¿en qué sentido, profesor? En sentido horario. Claro, en un sentido horario se está moviendo la esférica. Perfecto, profesor. Muy bien, a ver. Siguiente, profesor. El siguiente sería el circulito. El circulito en la primera posición se encontraba aquí. A ver, vamos a dibujar. Acá está el circulito. Este es en la primera posición. En la segunda posición, ahora se encuentra aquí abajo. Aquí abajo está el círculo en la segunda posición. Profe, en la tercera posición, ahora está acá. Ahí el profe, en la tercera posición, ahora se encuentra ahí. Profe, y en la cuarta posición, ahora está acá. Ahí, en la cuarta posición, ahora está acá. O sea, ¿de qué nos estamos dando cuenta ahora? Mira, el círculo bajó, o sea, se fue en este sentido, y luego subió, mira. Y ahora nuevamente sigue acá. Ah, ya, ahora el círculo deberá moverse igual y debería estar por acá más o menos. Claro. Y ahora nuevamente moverse por acá. Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que el círculo también se está moviendo en sentido horario. Y de forma similar que la circunferencia. Los dos se están moviendo en forma similar. Ahora, profesor, ¿cuál sería el siguiente? Ah, ya, el cuadradito. El cuadradito, en primer lugar, se encontraba aquí abajo, por si acaso. ¿Dónde, profe? Aquí sí. Ahí está, al comienzo se encontraba. Luego, en el siguiente giro se encuentra acá arriba. Ahí, profe. Acá se encuentra el cuadradito. Luego del giro se encuentra ahora por acá. Ahí, aquí se encuentra el cuadradito. Y luego en el siguiente giro se encuentra aquí abajito. O sea, aquí se encontrará el cuadradito. Profe, en la siguiente, ¿cómo será? A ver, a ver. Mira, estaba aquí, luego se fue en este sentido, luego fue acá, mira, y luego bajó, ahora está ahí. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que moverse ahora por acá. Claro, profesor. Y por último, se moverá por acá. Ah, ya, mira, qué bonito. ¿Te das cuenta? Qué caritas más bonitas. O sea, profesor, nos estamos dando cuenta que el cuadrado está girando también en sentido horario y de igual forma que las otras figuras. Ah, ya, en sentido horario. Ya, pero hay algo que tú tienes que darte cuenta además de ello, mira. No sé si te das cuenta, mira.
Esta es la primera posición y la cuarta posición se parecen. ¿Es cierto o no? ¿Qué dices? Claro, mira, la primera se parece a la cuarta. Uy, 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 qué bonito. O sea, son coincidentes. La primera y la cuarta posición. Profe, la segunda se parece a la quinta, mira. Si te das cuenta. Ah, ya. La segunda es idéntica a la quinta. Y la tercera se parece a la sexta. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Bueno, no hace falta decirte, pero quiere decir que de tres, o sea, cada vez que va pasando el casillero de tres en tres, se va asemejando. O sea, mira, el uno se parece al cuatro, pero mira, de uno a cuatro hay tres posiciones. O sea, quiere decir que cuando va de tres en tres, se van pareciendo. El 2 se parece al 5, el 3 se parece al 6, el 4 ¿quién se parecerá? Al 7, el 5 al 8, el 6 al 9. O sea, quiere decir que la novena posición se parecerá a la posición 6. Ah, ya, profesor. O sea, será idéntica a la posición 6. Entonces ya hemos construido nuestra posición 9. ¿Te das cuenta? Idéntica a la posición 6. Porque van de 3 en 3, por si acaso. Así de simple. Muy bien. Ya, profe. Pero ahora yo quiero saber la fecha, porque también hay una fecha. Ah, ya. Veamos entonces cómo sería la fecha. Mira, en la primera característica la fecha apuntaba hacia la derecha. O sea, así, para la derecha. En la siguiente apunta ahora a la izquierda. Ahora a la izquierda. En la siguiente apunta hacia la derecha. Ah, profe, derecha. En la siguiente sería izquierda. Ah, profe, ahora izquierda. Mira, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces en la siguiente sería derecha y luego izquierda. Ah, o sea que están avanzando así de forma opuesta. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Pero mira, si te das cuenta, cada número impar tiene una flecha hacia la derecha. En cambio, cada número par tiene una flecha apuntando hacia la izquierda. O sea, 1, 3 y 5 son impares y apunta su flecha hacia la derecha. 2, 4, 6, su flecha apunta hacia la izquierda. O sea, vemos nosotros que si fuese la flecha, si fuese par, la posición, apunta hacia donde, caballero, hacia la izquierda. Y si fuese impar, la posición, hacia donde apunta, caballero, hacia la derecha. Claro. Entonces, te preguntaré, ¿la posición 9 es par o impar? Profe, impar. Entonces sería derechita. Muy bien, caballero. Así de fácil, simple y sencillo, tal y como lo puedes observar. Claro que sí. O sea, profe, esto de acá es idéntica a la posición 9. O sea, la clave es la D de Beatriz. Calculo lo que está dentro, o sea, esto acá, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, calculando lo que está dentro, que sería así, sería simplemente reemplazarlo. Esta operación en línea quebrada hacia la izquierda, sería 2 menos a al cuadrado. Allá, profe, 2 menos 2 al cuadrado. Ya, pues 2 al cuadrado es 4 menos 2, bueno, 2 menos en adelante sería menos 2. Ah, ya, muy bien. Ahora sería la operación línea quebrada, pero ¿con quién, profe? Con menos 2, porque ya sé que me salió menos 2 ahí. Claro, claro que sí. Ya, profe, entonces, ¿cómo sería en este caso? Así pues, caballero, sería operación línea quebrada hacia la derecha al cuadrado menos 2. O sea, este menos 2 al cuadrado menos 2.
Bueno, menos 2 al cuadrado te da 4, menos 2, 2. Ah, ya, profe, o sea, quiere decir que si usted le saca eso a eso, sigue dando lo mismo 2. Claro. O sea, quiere decir que con 3 también, si yo hago esto y esto de 3 sale 3. No, no, no. Mucho cuidado. No vayas a creer que porque salió acá 2, lo mismo también te va a salir lo mismo. No, no. Tienes que hacerlo, pues hazlo por paso, por favor, ¿ya? Por favor. Ya, entonces ahora haciendo el otro, que es 3, así de esta manera, sería entonces, primero hacemos lo que está dentro. O sea, claro que sí, línea quebrada hacia la derecha. La línea quebrada hacia la derecha, quedaría 3, será igual a quién, profe. Ah, ya. Acá está, línea quebrada hacia la derecha. A al cuadrado menos 2. O sea, 3 al cuadrado menos 2. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, acá es 9 menos 2, 7. Ah, ya. Y ahora haremos, pero para 7. Línea quebrada hacia la izquierda para 7. ¿Ok? Entonces diremos, profesor, esto es igual a 2 menos, acá está bien, mira, línea que hace el izquierdo. Sería 2 menos al cuadrado, o sea, 2 menos 7 al cuadrado. Y eso vale 49 menos 47. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices? A ver, verifícalo, de repente yo me he confundido, por si acaso, porque somos seres humanos. Me puedo confundir. Por ahí la gente pasa, que te mete más cuña cuando te confundes. No, no, por favor. Todos somos seres humanos y nos podemos confundir, nos podemos equivocar. Muy bien, entonces eso sale menos 47. ¿Quién profe? O sea, esta operación, ¿no? Obviamente, operador, línea quebrada hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso sale menos 47. Muy bien, ahora sí, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar nada más. ¿Cómo es eso, profe? Claro, porque me están pidiendo la diferencia de ambos. Ah, ya, profesor. O sea, me están pidiendo operación de dos líneas quebradas de izquierda y derecha, de esta de acá. Menos operador 3, línea quebrada derecha y luego izquierda. O sea, sería, ¿esto cuánto sale? Sale 2. Menos, ¿esto cuánto sale? Sale menos 47. Había menos 47. Menos por menos más y lo sumas y ya sabes que eso sale cuánto, profe. Eso sale 49. Muy bien, caballero. Esto es la RPTA del problema. Es así. Cada cual le corresponderá los números. A A sabemos que le corresponde el número 1, o sea, sería 1. Nuevamente A sería nuevamente 1. Nuevamente, profesor, ¿cuál sería acá? Ah, ya. Luego sería 2. Bueno, deba de 2. Luego sería ¿quién, profe? C, que sería 3. A C le corresponde 3. Luego sería E. A E le corresponde 5. A la profe, 5. Y luego H, donde a H le corresponde 8. Este sería correspondido 8. Y así sucesivamente, tal y como puedes observarlo ahí. Muy bien. Ahora, tal y como nos damos cuenta entonces, la relación que existe entre ellos corresponderá a una cierta cantidad del siguiente modo. ¿Cómo es eso, profe? Mira, puede ser que nosotros vayamos administrando un valor como de acá a acá, ¿cuánto va? De aquí y así sucesivamente. A ver si nos fijamos. O sea, mira. Entre 1 y 1 hay 0. Entre 1 y 2 hay 1. Entre 2 y 3 hay 1. Entre 3 y 5 hay 2. Y entre 5 y 8 hay 3. ¿Te das cuenta? Así sucesivamente. Y si sigues comprobando, bueno, vas a obtener valores similares. Bueno, a lo que yo te quería decir con respecto
a esto de acá, a lo que estamos observando en ese caso. A este tipo de secuencia, en la cual no tiene un orden, mira, no tiene un orden establecido, lo cual está sumando, se le va a conocer como la secuencia de Fibonacci. ¿Cómo es eso, profesor? De que dos números consecutivos, la suma de estos te da el siguiente número. Y eso también cumple sus razones. Mira, 1 más 1 te daría 2. 1 más 2 te daría 3. 2 más 3 te da 5. 3 más 5 te da 8. ¿Te das cuenta? Esa secuencia es llamada secuencia de Fibonacci. O número de Fibonacci, como quiere decir. O sucesión de Fibonacci. Ah, ya, profesor. Entonces, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 5 más 8, ¿cuál sería el siguiente número? 13. Muy bien. ¿Por qué, profe? Porque es la suma de los dos. Lo mismo pasa con la razón de la 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 3, 5 sería. ¿Te das cuenta? Tiene que cumplir la serie de Fibonacci en ese caso. O sea, estamos hablando que el siguiente número, el número siguiente sería el de la posición 13, según la secuencia de Fibonacci. O sea, 13 sería para el valor M, la letra M del alfabeto. Ah, ya, profe. Acá sería entonces la letra M del alfabeto. La clave sería la E de enanito. Rosa, al conversar con sus cuatro amigos, comenzamos a leer, dice, sobre la estatura, o sea, Rosa está conversando con sus amigas sobre estatura. Yo soy 5 centímetros más alta que Ana. Vale. Mira, más o menos, vamos a colocar acá en una parte neutral a Anita. O sea, acá que se encuentre Ana. ¿Está bien? Entonces, Rosa dice que es 5 centímetros más alta que Ana. O sea, si Ana se encuentra en este lugar, entonces Rosa estaría 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros. O sea, más o menos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, aquí se encontrará Rosa. Rosa es más alta que Ana, ¿por cuánto? Por 5 centímetros. Muy bien. Y ahora dice, pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. O sea, Rosa dice que Dina va a ser 3 centímetros más baja que la ninfa, porque la que está hablando es Rosa. Ah, ya. O sea, de Rosa, Dina sería, ¿qué? 3 centímetros más baja. Entonces bajamos. 1, 2 y 3. Aquí se encontrará la amiga Dina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te dice. Mira, Rosa sigue hablando y dice, pero Dina es 3 centímetros más baja que yo. Ah, ya. O sea, estamos observando que Dina 1, 2, 3, para abajo. O sea, Dina entonces sería 3 centímetros más bajo que Rosa, pero 2 centímetros más alta que Ana. Muy bien. Ahora sí. Ahora dice, Ana es 2 centímetros más alta que Eva. Ahí va. Ana es 2 centímetros más alta que Eva. O sea, acá tenemos a Ana, y Ana va a ser 2 centímetros más alta que Eva. Entonces, ¿Eva dónde se encontrará? Obviamente, Eva se encontrará abajo. ¿Por qué, profe? Porque se supone que ella es más alta, o sea, está más arriba. Ah, ya, profe. Entonces, yo voy a colocarla a Eva. Como Ana es 2 centímetros más alta que Eva, Eva debería estar 2 abajo. 1, 2. Aquí se encontraría Eva. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Entonces, ahora sí podemos decir que Ana es 2 centímetros más alta que Eva, porque está más arriba. Muy bien. Más alta que Eva. Y es 4 centímetros más baja que Irla. O sea que Eva es 4 centímetros más baja que Irla. Había 7, 4 centímetros más baja que Irla, quiere decir que Irla está más arriba, es más alta, porque Eva es más baja. ¿Pero cuánto? 4 centímetros. O sea, 4 centímetros para arriba estaría Irla. A ver, 1, 2, 3, 4. Aquí estará Irla. Un profe, pero ahí también está Diana. Allá. O sea, quiere decir que Irla y Diana tienen la misma estatura. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nos damos cuenta nosotros
cómo es la comparación de estaturas o el orden de información que nosotros vamos a observar. Recuerda que cada división que está representada acá es una cinta métrica, o sea, cada una de ellas es un centímetro. Muy bien, y así es como hemos hecho el orden de información que estamos observando aquí, obviamente en forma vertical. Entonces la respuesta es, determina el par de amigas con la misma estatura, Inna e Irla. ¿Dónde está? Por acá está. Irla y Inna. Esa sería la RPTA del problema. Este término, para que el siguiente sea 3, el siguiente sea 5 y el siguiente sea 7. Bueno, la única opción lógica que yo estoy observando es que, bueno, si acá es, mira, más 1, de repente más 2 y de ahí nuevamente se repite más 2, no pasaría nada. ¿Sabes cuál sería la secuencia lógica? Es que sean números primos. ¿Por qué, profe? Porque 2 es un número primo, 3 es un número primo, 5 es un número primo y 7 es un número primo. O sea, estamos hablando de los primeros números primos. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor. 2, 3, 5, 7. ¿Cuál sería el siguiente número primo, entonces? Ay, está muy bien, estás tirando. Me sorprendes. El número 11. Ese sería el siguiente número primo. Perfecto. Ahora, los números que van acompañándolos acá sería el 4. Acá sería el 12. Acá sería el 30. Y acá sería el 56. Pero, ¿cómo es que se obtuvo ese número al costado? ¿Habrá alguna secuencia entre ambos? Bueno, no creo que haya una secuencia. Pero, ¿sabes qué es lo que va a pasar acá, caballero, señoras y señores? Mira, date cuenta que este 4 se obtuvo porque este número lo multiplicaste por 2. Este 12 se obtuvo porque este número lo multiplicaste por 4. Porque, mira, 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. A este número lo multipliqué por 6. 5 por 6, 30. Y este número se obtuvo porque lo multipliqué por 8. 7 por 8, 56. Ah, ya, por 2. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 5 por 6, 30. 7 por 8, 56. Pero, profe, ¿y qué tiene que ver con eso? Es que mira, pues, caballero, así te das cuenta. Mira. De 2 en 2, van de 2 en 2. Uy, qué bonito está esto, mira. O sea que el siguiente sería cuánto, a ver, si te das cuenta. 2, 4, 6, 8, el siguiente sería el siguiente par, o sea 10. Ah, ya, o sea sería entonces 11 por 10. ¿Y 11 por 10 cuánto es, profe? Ah, ya, 11 por 10 sería 110. Claro que sí. Y este sería, obviamente, el término que continúa en la sucesión. O sea, la clave vendría a ser la de dromedario. Claro que sí. Esa sería la RPTA. Qué fácil que estuvo esto. Sumar estas tres cantidades, tú sabes que una suma es así, súmate este, más este, pero mira, si yo sumo T más W, eso me da T, ¿qué quiere decir con eso? Anda, quiere decir que a la hora de sumar estas tres cantidades y se repite esta misma cifra, quiere decir que estas dos cantidades deben sumar una decena exacta. ¿Cómo es eso, profe? Claro, imagínate que acá fuese, este acá valga 5, bueno, 6. Y este vale 6. Para que al final sea 6, ¿cuánto tiene que valer eso? Ahí, eso te debe valer 4, profe. Porque 6 más 4, 10. Más 6, 16. Y lleva 1, incluso. ¿Te das cuenta? O sea que estas dos cantidades que están en medio deben sumar 10. Para que prevalezca la unidad que está acá y que está bajando. Ah, la primera relación, W más T es igual a 10. Muy bien, es la primera relación. Ya, ahora mira, observa lo siguiente. Ahora,
Si yo sumo a T más T, y bueno, llevaba uno. Eso sí, no hay prioridad. Llevaba uno. Ya. T más uno tiene que acabar en W. Entonces, hay dos opciones. Que 2T más uno, dos veces T más uno, sea igual a W o sea igual a W más uno, que se va a llegar. Bueno, vamos a elegir esta opción. Si no nos da con esta opción, entonces sería W más 10, o sea, que sea 10 y algo. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo sé que hasta ahorita T más T y más 1 que llevaba me tiene que dar W. Hasta ahorita yo sé eso. Muy bien, perfecto. Profesor, mira, de acá voy a despejar. ¿Quién despejo, profesor? Despejo W. O sea, este W es igual a 10 menos. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices? Claro. Entonces sería 10 menos. Y esto lo voy a reemplazar acá. Sería entonces 2T más 1 igual, en vez de poner esto, le pongo 10 menos T. Allá, mira, pasa a sumar. 2T más T, 3T. Igual a 10 menos 1, novedades. Uy, profe, ya salió la respuesta. Mira, qué bonito estaba. Sería, pasa a dividir, T es igual a 3. Muy bien. Entonces, si T vale 3 y yo sé que los dos deben sumar 10 con W, ¿cuánto vale W para que los dos sumen 10? 7. Muy bien. Muy bien, profesor. Ya está. Ya estamos ahí de acuerdo, entonces. Ah, ya. Muy bien. Perfecto, profesor. Ahora, pero me falta Z. Claro, el profe, me falta Z. ¿Cuánto valdría la Z del zorro, entonces? A ver, si quiere lo podemos reemplazar, no hay ningún problema. Como T vale 3, mira, sería 333, para ver qué consigue también. Acá abajo lo mismo, 333, porque T vale 3. Y abajo W que vale 7. 7. A ver cómo sería acá la suma. Súmamelo. Súmamelo. Sería 3 más 3 más 7, 13. Lleva 1. 1 más 3 más 3, 7. 3 más 3, 6. Mira, si te das cuenta, se cumple, porque mira, T vale 3. T vale 3. W vale 7, ahí está, mira, W vale 7. Entonces, Z, ¿cuánto vale? 6. Ah, ya, profe. O sea que de acá yo ya sé que Z vale 6. Por lo tanto, el bello profesor me está pidiendo Z más W más T. Z más W más T. Profe, pero Z es 6, W 7 y T 3. Súmate todo esto. Sale 16. Muy bien, caballero. Esa es la RPTA. Define el valor de x en la siguiente expresión. Tenemos entonces tres gráficos en los cuales existen números y obviamente tiene que haber una relación entre esos números, para los cuales vamos a basarnos en las operaciones fundamentales. Claro. O sea, adición, sustracción, multiplicación, de repente potenciación, división, radicación, todo ello, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, aunque no creo que sea radicación porque no hay relaciones coherentes entre ambos. Bueno, más o menos entonces, cuando tú tengas este tipo de problemas, o como este que tú estás observando, lo que tú tienes que ver es que, de acuerdo a la incógnita como está acá, tiene que corresponder siempre al lado central. O sea, los números que están alrededor tienen que ser correspondidos al lado central. Tienes que buscar una operación entre estos cuatro números que te den una coherencia con respecto a este centro. Ahí. Pero yo me doy cuenta que este centro es un poco pequeño para estos números. Entonces quiere decir que puede haber una división por acá o puede ser una sustracción. Pero una sustracción de repente de alguna otra operación alterna que haya entre ambos. Mira, si yo cojo este número 8 y lo multiplico por 2, me dará 16. Y si yo hago lo mismo con 5 y 3, me dará 15.
y al restar 16 menos 15 me da 1. Ah, ya, o sea que en el primer gráfico me doy cuenta que yo 8 por 2 menos 5 por 3, eso es igual a 1. Muy bien, eso es en el primer gráfico. En el segundo gráfico tendría que hacer lo mismo, o sea, multiplicar los verticales y restarle con los horizontales. Los verticales serían 4 y 9. 4 por 9 menos 5 por 5. Si coincide, está bien la secuencia y la distribución numérica. Si no coincide, entonces tendré que buscar otra forma de hacerlo. A ver, 9 por 4, 36. 5 por 5, 25. 36 menos 25, 11. Si coincide con el centro, entonces quiere decir que la distribución numérica está correcta. Ahora, veamos en la última. Tenemos que multiplicar los verticales y restarle la multiplicación de los horizontales. Los verticales serían 6 por 7. ¿Sí? Estos serían los verticales. Y los horizontales son estos dos de acá. O sea, menos 4 por 8. 6 por 7, 42. Y 4 por 8, 32. 42 menos 32, 10. Ah, ya. O sea que esta, ojo, esta es la RPTA de nuestro problema. Ahí está, perfecto. Ese sería entonces mi cuadro, en el cual los amigos son Aldo, Blanco, Carlos y Elis. ¿Estamos de acuerdo? Aldo, Blanco, Carlos y Elis. Y las carreras que estudian son arquitectura, vamos a ponerlo acá, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Perfecto. Ahora completamos, obviamente, de acuerdo a las proposiciones que nos dan. Y vamos a validar los datos de acuerdo a ello. A ver si Aldo, Blanco, Carlos y Elvis corresponden a una de las carreras que están estudiando. A ver, dice, Aldo es amigo de los que, de los alumnos que estudian ingeniería mecánica e ingeniería industrial. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que Aldo no puede estudiar mecánica ni tampoco ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque no puede ser Aldo amigo de Aldo, pues. ¿Te das cuenta? Aldo es amigo de estos dos. Ah, entonces quiere decir que Aldo, como es amigo del que estudia ingeniería mecánica, Aldo no puede estudiar ingeniería mecánica. Y como es amigo del que estudia ingeniería industrial, tampoco puede estudiar ingeniería industrial. ¿Te das cuenta? Y así vamos haciendo el descarte poco a poco. Muy bien, profesor. Sigamos entonces. Dice, Blanco no es amigo de Aldo. Allá, Blanco no va a ser amigo de Aldo. Entonces, como Blanco no puede ser amigo de Aldo, entonces Blanco tampoco puede estudiar estas dos carreras. ¿Por qué, profesor? Porque si estudiase estas dos carreras, ya sería amigo de Aldo, ya que Aldo es amigo de los que estudian estas dos carreras. ¿Te das cuenta? Allá, entonces, dice, Blanco no es amigo de Aldo y no estudia arquitectura. O sea, Blanco no estudia la carrera de arquitectura. Entonces, la única opción que le queda a Blanco es que estudie ingeniería civil. Y es asertiva eso de ahí. O sea que Blanco estudia ingeniería civil. Ya nos dimos cuenta de eso. Muy bien. Entonces quiere decir que Aldo no puede estudiar ingeniería civil porque Blanco ya está estudiando eso, ni Carlos ni Elvis. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Si Aldo no estudia ni ingeniería civil, ni ingeniería mecánica, ni ingeniería industrial, lo único que le quedaría es estudiar arquitectura. Aldo estudia arquitectura. Entonces Carlos no puede estudiar arquitectura y tampoco Emi puede estudiar arquitectura porque ya Aldo está estudiando. Veamos a la tercera proposición porque creo que con ello ya sale el problema. Dice, Carlos no estudia arquitectura. Bueno, definitivamente ya se sabe eso. Ni ingeniería civil, bueno, también se sabe eso. Y es compañero de habitación con el estudiante de ingeniería industrial. Allá, Carlos es compañero de habitación con el que estudia ingeniería industrial.
quiere decir que Carlos no puede estudiar ingeniería industrial. ¿Por qué, profesor? Porque si es compañero del que estudia esto, Carlos no puede ser compañero de sí mismo, ¿no? Obviamente. Entonces la única opción es que Carlos estudie ingeniería mecánica. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces Elvis no puede estudiar ingeniería mecánica. La única opción que le queda es que estudie ingeniería industrial. Muy bien, ya tenemos entonces todas las carreritas y diremos, profesor, mire, Aldo estudia aquí, allá, Aldo estudia arquitectura, Blanco estudia ingeniería civil, Carlos estudia ingeniería mecánica y Elvis ingeniería industrial. Pero aparte de ello, aparte de lo que ya te he enseñado y ya hemos expresado eso con nuestros conocimientos, también recuerda de que dice que Aldo es amigo de los alumnos de ingeniería mecánica e ingeniería industrial. O sea, Aldo es amigo de quién? De los que estudian ingeniería mecánica e ingeniería industrial. O sea, ¿quién estudia ingeniería mecánica? Carlos. Allá, Aldo es amigo de Carlos. Y también es amigo del que estudia ingeniería industrial, o sea, es amigo de Elvis. ¿Te das cuenta? Y al final me decía, Carlos es compañero de habitación, amigo y compañero de habitación con el que estudia ingeniería industrial. O sea, Carlos es amigo con Elvis, porque Elvis estudia ingeniería industrial. Ah, ya, profesor. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que estos tres causas son amiguitos. Aldo, Carlos y Elvis. Profe, ¿y Blanco? No, Blanco no pasa nada. Blanco se mantiene lejos de él porque él es estudiante de ingeniería civil. Y tú sabes que los que estudian ingeniería civil son bravos, pero ellos siempre son aislados de todo. Aunque yo tengo un primo que estudia ingeniería civil, ¿no? Pero bueno, de todas maneras. Son bravos de todos lados, ¿no? Por eso no le gusta juntarse, no le gusta relacionarse. Entonces, solamente estos son los tres causas. Aldo, Carlos y Elvis. A ver, veamos ahora las proposiciones que son correctas. Dice, Aldo estudia ingeniería civil. No, nada que ver. Aldo estudia arquitectura. Carlos es amigo de Aldo. Carlos es amigo de Aldo. Efectivamente. Esto, caballeros, es la respuesta. La de Beatriz. Claro que sí. Nos dice que la variación porcentual de M, o sea, de este M, con respecto a M del 40%, eso quiere decir que si este fuese del 100%, entonces este sería el 60%. ¿Por qué, profesor? Bueno, déjame decirte por qué. Debido a que se trata, ojo, se trata de una variación del 40%, o sea, la renta de los dos debe ser 40%, eso es lo que te decía. Entonces, fácil, con eso yo puedo calcular el valor de X, ya que yo sé que Y vale 10.800. Ah, ya, por eso. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la variación, X equivale al 100%, mientras que 10.800 equivaldrán al 60%. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Claro que sí. Ahora sí, multiplicaremos en aspita, muy bien, y sería X por el 60% igual a 10.800 por el 100%. Muy bien, ahora sí, caballero, ahora sí, señoras y señores, inmediatamente pasa lo que debe pasar siempre. Se le dan las pelotas, así de simple. Y luego, sexta 1, sexta 180. Eso, bueno, los porcentajes también, ojo. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Pasa que X vale 18 mínimo. Eso quiere decir. Ahora sí, por supuesto. Ya que tengo X y tengo Y, puedo hallar lo que me piden, que es la diferencia de los dos. Ah, ya. Decimos entonces, por lo tanto, W es igual a X menos Y, o sea, 18.000
menos, 10.800. ¿Y eso cuánto sale, profe? Al ojo piojo. Sale 7.200, esa red. Claro, 18.000 menos 10.800. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, profesor. La clave, obviamente, sería la A de Anita. Que si estos son los inteligentes, los de la U están inmiscuidos. Quiere decir que los que están fuera del conjunto de inteligentes no existen. O sea, sombreamos acá porque esta es una región donde no habrá nada. A ver, te vuelvo a recalcar ya, porque parece que no me estás comprendiendo. Mira, observa claramente. Dice que todos los que estudian en la UNI son inteligentes. O sea, todos los que van a estudiar en la UNI tienen que ser inteligentes. O sea, hay una opción para marcarlo por acá. O sea, acá puede haber 10, 20, 40, 50, o sea, un conjunto lo que se va a llenar. Profe, y acá, no, esto de acá lo estamos tapando, o sea, estamos cubriéndolo con una sombra porque acá no va a haber nada. O sea, no hay nadie que sea de la UNI que no sea inteligente. O sea, todos los de la UNI son inteligentes, por eso que tienen que estar acá. ¿Te das cuenta? Por eso estamos tapando. O sea, todos los que no sean inteligentes no pueden estar en la UNI, por eso lo tapamos. ¿Por qué dicen? Todos los que estudian en la UNI son inteligentes. Ah, ya, por eso. Estamos tapando todo eso. Ya está. Ahora dice, algunos que estudian en la UNI son zurdos. O sea, algunos que van a estudiar en la UNI, pero solamente me queda esta parte nada más, dice que son zurdos. O sea, esta es la intersección. Mira, date cuenta. Algunos que estudian en la UNI son zurdos. O sea, profe, acá no, es que acá ya hemos dicho que no había, pero no hay espacio. O sea, tú no puedes abarcar porque acá estarías considerando algunos que no son inteligentes y que están en la UNI. No, no, solamente este es el único espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te dices. ¿Sí? O sea, esto acá no puede ser, no pasa nada, pero varón, porque los inteligentes están acá. Hace rato hemos dicho, por eso que hemos sombreado acá, porque esta parte no me la tocas, por favor, no me la tocas. Y ahora sí, una pica porque acá hay una cierta cantidad de muchachones que son zurdos y que estudian en la U. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder a la siguiente proposición. A ver, esto es solamente mi cantidad existente, por si acaso. Es solamente eso, mi cantidad existente. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? Ningún zurdo estudia en la UNI, ¿no? Sí, hay zurdos que estudian en la UNI. Mira, acá hay una cantidad, puede ser 10. 10 alumnos que son zurdos y estudian en la UNI, no puede ser. Todos los que estudian en la UNI no son zurdos, tampoco, pues estamos hablando lo contrario. Todos los zurdos no son inteligentes, no, tampoco, pues mira, la UNI con zurdos e inteligentes, hay una intersección entre los tres. Ya mira, hace rato en el enunciado decía, algunos que estudian en la UNI son zurdos, algunos que estudian en la UNI son zurdos, pero también podemos decir que algunos zurdos son inteligentes, o lo contrario, algunos inteligentes son zurdos. ¿Te das cuenta? Claro, porque el X indica algunos, no indica a todos, pues no, indica solamente una cantidad. O sea, este X es una cantidad, puede ser 10, 20, 30, o sea, una cantidad. Por eso no indica a todos, porque no es el conjunto, no es el grupo, por si acaso. Ah, ya. Entonces mi respuesta sería cualquiera de los dos. ¿Algunos inteligentes son zurdos o algunos zurdos son inteligentes? ¿No? Cualquiera de los dos. A ver, ¿cuál sería entonces? A ver. Ahí está. Algunos inteligentes son zurdos. Muy bien. Esa sería la respuesta. O sea, la E de Emperatriz. Claro que sí. Si yo resto 12 menos 5, me dará 7. Y este 7 da lo mismo que está acá. Ah, ya, puede ser entonces que la resta de los dos te viene acá. A ver, vamos a sacar acá. 9 menos 2 es 7. Ah, pero no da lo mismo que acá. Pero da un divisor, porque 7 es divisor de 21. A ver, vamos a ver por acá. 8 menos 6 sale 2. Y 2 es un divisor de 10. Ah, ya. Entonces,
estamos trabajando con divisores. A ver, mira, nuevamente. 12 menos 5 lo voy a dividir entre 7, a ver. O sea, 12 menos 5 es 1 y 1 es un divisor de 7, claro que sí. O sea, en la primera figura, digamos acá, en la figura 1, sería entonces 7 dividido entre 12 menos 5. Eso te va a dar 1. Eso me da 1, profesor. Ya. En la figura 2. En la figura 2. Observaré yo que 21 entre la diferencia de 2, porque es un divisor la diferencia de 2, entre 9 menos 2. ¿Cuánto me da eso, profe? Bueno, acá sale 7, 21 entre 7 es 3. En la figura 3, a ver, profe, ¿qué pasa en la figura 3? Bueno, dice 6 y 8, a ver, divido 10, ya que la diferencia es un divisor de 6 menos 8, eso te daría 5. Ah, ya, mira, mira, mira lo que tomamos cuenta, mira. El divisor, o sea, al dividir sale 1, al dividir sale 3, al dividir sale 5, mira, números impares consecutivos. Ah, ya, a ver, vamos a probar con la figura 4, ¿qué te parece? Si sale el otro impar consecutivo es porque definitivamente esa es la regla que hay que seguir. Sería 28, lo divido entre su divisor, que debería ser la diferencia. A ver, 11 menos 7 es 4. 28 entre 4 sale 7. Y sí, caballeros, es correcto. Mira, a ver. 1, 3, 5, 7. O sea que en la siguiente figura, en la figura 5, en la figura 5, al dividir 63 entre la resta de los dos, ¿quién, profe? Bueno, obviamente el que está dentro del triángulo mayor sería z menos 6. ¿Eso cuánto te tiene que dar? Bueno, si estamos viendo que son números consecutivos, impares consecutivos, 1, 3, 5, 7, ¿el siguiente cuánto sería? El siguiente sería 9. Ah, ya, muy bien. Claro, 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien, profe. Pero obviamente 63 entre cuánto me daría 9? Entre 7. Muy bien. O sea, quiere decir que z menos 6 es igual a 7. Vas a sumar, z ¿cuánto vale? 13. Muy bien, perfecto. Esa, caballeros, es la RTTA. Es que Lorena tiene 20 años menos que Andreita. O sea que Lorenita es más jovencita que Andrea. A ver, entonces decimos acá, en la resolución, simplemente vamos a considerar a Lorena como 20 años menos que Andrea. O sea que Lorena, profesor, es la edad de Andrea menos 20 años. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo conmigo? Lorena tiene 20 años menos que Andrea, por eso que Lorena tiene a Andrea menos 20. ¿O qué es lo mismo a decir? Porque lo mismo va a decir, si esto pasa a sumar, la edad de Lorena más 20 es igual a la edad de André. Eso quiere decir. Muy bien, caballeros. Ahora dice, si las edades de ambas suman menos de 86 años, ¿cómo es eso, profe? Ah, ya, que si tú sumas la edad de Lorena más la edad de Andrea, eso será menor, según el problema, dice, que 86 años. Ah, ya. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? Ah, ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ya que yo sé que Andrea es igual a Lorena más 20, entonces acá le voy a reemplazar ese valor. ¿Qué te parece? Claro, entonces diré yo, la edad de Lorena más, en vez de ponerte la edad de Andrea, te voy a poner L más 20, o sea, Lorena más 20. Ahí, profe. Lorena más 20, y eso es menor que 86 años. Vas a restar,
L más L dos veces L es menor que 86. Bueno, ya no vamos a ponerle la resta, de frente nomás. Yo te iba a poner 86 menos 20, pero yo sé que tú eres rápido. 86 menos 20, 66, profesor. Pasaré a dividir Lorena, su edad es menor que 33 años. Claro, 66 entre 2, 33. Pero como te está pidiendo la máxima edad, porque si Lorena es menor que 33, puede tener 32, 31, 30, 20, 18 años, porque dice menor que 33. Ah, pero dice la máxima edad. ¿Cuál es el máximo número que es menor que 33? Obvio, microbio, pues claro que sí, profesor. 32 años. O sea, eso quiere decir que Lorenita tiene 32 años. Muy bien, la clave es la D de Lorita. ¿Te das cuenta? Qué recontra fácil. Que los conjuntos acá siempre se colocan datos. Esos datos para mí sería algunos, porque obviamente no estamos considerando todo. ¿Te das cuenta? Si yo no coloco ningún dato, entonces yo estoy hablando de todo, porque no me estoy refiriendo a una cantidad, sino me estoy refiriendo a todo lo que está ahí. Pero si yo sombreo algo, me estoy refiriendo a que no hay nada ahí. ¿Por qué, profesor? Porque estoy tapando la opción de colocar algún dato. ¿Te das cuenta? Entonces, el sobradito me está indicando eso. Muy bien, profesor. Entonces, si no hay nada acá, si no he puesto nada, quiere decir que es el todo. ¿Está bien? Si yo pongo un valor, un X, por ejemplo, entonces estamos hablando de algunos valores. Y si yo sombreo, es porque no hay nada. ¿Está bien? Así se ve. Muy bien. Entonces, si yo te digo, algunas especies están en peligro de extinción, es porque algunas de las especies que están acá también van a estar en este conjunto. O sea, especies que están en peligro de extinción. Tú sabes que esa es una intersección de dos conjuntos y lo podemos encontrar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí estarán las especies que están en peligro de extinción. Y ponemos X porque nos dice algunas, o sea, hay una cantidad de... Ya está. Perfecto. Entonces, hasta el momento estamos observando que esta sería la gráfica de algunas especies que están en peligro de extinción. Pero me está diciendo, profesor, usted niéguelo, que neguemos esto de acá. Si yo niego, entonces yo tapo toda capacidad para poder colocar un dato aquí. O sea, estoy negando entonces ese dato. Y al negar, quiere decir que ya no voy a poder colocar ningún valor aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que las especies nunca estarán dentro del conjunto de peligro de extinción. O sea, mejor dicho, las especies no van a estar en peligro de extinción. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que ocurriría. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Es que ninguna especie se encuentra en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no hay ninguna capacidad para que esta especie, o sea, este conjunto, se intersecte con este conjunto. Ah, ya, profe. O sea, por ejemplo, si acá yo te pongo 20 especies nunca estarán en peligro de extinción porque no puedo colocar yo valores acá, porque ya negué esa posibilidad, porque me dijo, niégala, ¿cuál es la negación de eso? Ah, ya. Entonces, pues, extinción. O sea, la clave sería la E. Bueno, ahora sí. Fácil y sencillo. Pero, bueno, ¿cómo sería ahora en este caso? Bueno, el primer dato sería el perímetro de... cuadrado. Recuerda que el perímetro de un cuadrado se calcula como 4 veces la longitud de uno de sus lados. O sea, quiere decir que si yo tengo el perímetro del dato, ya tengo la longitud de sus lados.
Y esa longitud de soldado puede ser L, L, L y L. Entonces, con ese valor yo ya puedo obtener, el área del cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque el área del cuadrado es igual a lado elevado al cuadrado. Muy bien. Ya tengo entonces el lado del cuadrado, entonces ya tengo el área. Me faltaría saber si puedo determinar el área del triángulo. Bueno, de acuerdo a la relación que existe entre las figuras, hay una propiedad en la cual te dice que todo triángulo inscrito, o mejor dicho, ubicado en un cuadrado, siempre tendrá un área que es la mitad del total. O sea, el área del triángulo sería L al cuadrado sobre 2, la mitad. Muy bien, o sea, quiere decir que con esto también puedo tener el área del triángulo. Profe, ¿y el área del círculo? Bueno, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero, ¿quién es el radio, profe? La mitad del diámetro. Bueno, pero date cuenta que en la figura el diámetro representa la longitud de la diagonal del cuadrado, o sea, L raíz de 2. Porque recuerda siempre que la diagonal del cuadrado es el lado por la raíz de 2. O sea, quiere decir que el radio va a ser igual a quién, profe, a L raíz de 2 sobre 2. Ah, ya, o sea, quiere decir que también podemos representarlo en función del lado. O sea, date cuenta que ya, reemplazando el radio que vendría a ser esto acá, la mitad del diámetro, y reemplazarlo, me doy cuenta que todos los valores de las áreas están en función del L, donde L era del dato del perímetro, porque es el perímetro dividido entre 4. O sea, quiere decir que esa información sí es suficiente. Ah, ya, profe. La información 1, entonces, es suficiente. Con el perímetro del cuadrado puedo lograr muchas cosas. Ahora veamos si la información 2 sería suficiente o no. Eso es lo que me están dando de dato. Entonces, si yo tengo el área del triángulo, de dato, imagínate que valga un S. Entonces, el área del cuadrado será igual al doble, porque recuerda que siempre el triángulo tiene un área en la mitad del cuadrado, debido a que está inscrito en dicho cuadrado. Ah, ya, profe, o sea que el área del cuadrado sería 2S. Pero da la casualidad que esta área del cuadrado también es lado al cuadrado. O sea, yo puedo decir entonces que el lado vale raíz cuadrada de 2S. Ah, ya, profe. O sea que ya tengo el valor del lado entonces. Y recalcando que nuevamente, si yo tengo el valor del lado, puedo hallar la diagonal de dicho círculo, porque la diagonal del cuadrado es el diámetro del círculo. O sea, sería L raíz de 2. Entonces, en otras palabras, el radio sería L raíz de 2 sobre 2, porque es la mitad, el radio es la mitad del diámetro. Muy bien, entonces el área del círculo será igual a pi por radio al cuadrado. O sea, ¿pi por quién, profe? Allá, pi por L raíz de 2 sobre 2, porque ese es el radio. Allá, pi por L raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Pero como se conoce L, porque ya te dije que era raíz de 2S y ya te dije que era dato, entonces quiere decir que todas las áreas están en función de S. Y si todas las áreas están en función de L, quiere decir que el segundo dato también es totalmente suficiente. O sea, ambos por separado son suficientes. La clave sería entonces la D, por si acaso. El siguiente gráfico muestra las notas obtenidas por un alumno en las prácticas de razonamiento matemático. Si se le brinda la oportunidad de eliminar las tres notas más bajas, determine la variación porcentual de su nuevo promedio respecto del promedio original. Bueno, sin tomar en cuenta que elimines la nota alguna.
Claro, o sea, con respecto a lo que tenía anteriormente. Y acá vemos la variación de nota, cómo cambian las notas de este estudiante de RN a través de las prácticas que se le va a dar. Bueno, las notas van a ir. La máxima vendría a ser 14,6 y de ahí ha comenzado a decrecer, subir, crecer, subir. Alumno totalmente regular. Bueno, vamos a resolver eso. Digo entonces, resolución number 2. Oye, dice, el siguiente gráfico muestra las notas obtenidas por un álbum día. Perfecto. Dice, determine la variación porcentual de su promedio respecto al promedio original. Vamos a calcular entonces acá en este caso, tal y como te están diciendo, la variación porcentual de su promedio. ¿Cuál vendría a ser con respecto al original? Primero vamos a calcular el promedio de esto lo que te estaba dando. Como son datos, en este caso, cuantitativos y únicos, o sea, no acumulables, no repetitivos en este caso, entonces simplemente sería la suma directa de cada uno de ellos. Ah, eso, eso. Entonces, el valor promedio será igual a quién, profe. Ah, ya. A la suma de todas las cantidades, la suma de las notas, dividido entre el número de notas. En este caso son 10 prácticas, o sea, se divide entre 10. Muy bien. Entonces procedemos a sumar. ¿Quién, profe? 14,6. La primera nota, más quién, más 12,8. Más 4,6. Más quién, profe. Ayer. Más 10,2. Y así sucesivamente. Hasta sumar con el último que es 14,4. ¿Estamos de acuerdo con ayer? Y todo eso lo dividimos entre las 10 notas que son. Claro que sí, profesor. Entonces, una vez que ya tengo eso, yo puedo calcular entonces lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden, profesor? ¿Qué cosa es lo que me piden? Me están pidiendo ese promedio. Bueno, sumando todo eso, saldrían 106. Entre 10, 10,6. Muy bien. Ahora, mira. Este es el promedio de notas que ha sacado el alumno más o menos con sus 10 prácticas. Pero el profesor le va a dar una opción, le va a decir, mira, ya está bien, mira, te voy a ayudar, pero ya no más. Esta es la última, porque ya el profesor se ha hecho varias ya, y mi causa, Alfredito, no se ha hecho ni una. Entonces, le dice, ya pregúntale, te voy a hacer la última de la ochava, pero de ahí ya no me pidas nada más. Entonces le está diciendo, ya, está bien, elimínate 3 notas. Obviamente las notas más bajas, porque él no va a eliminar su 14,6 o su 14,4, ¿no? Sería infeliz para que haga eso. Entonces, profesor, ¿qué tiene que eliminar? Las notas más bajas, o sea, esta, esta y esta. Profe, 9,8 también es baja, pero no tanto como la que está ahí. Ah, ya. O sea que vamos a eliminar esas 3 y vamos a proceder a sacar el promedio ahora. ¿De quién, profe? Ah, ya, sería ahora 14,6 más 12,8 más 10,2. Y así sucesivamente, sumando todas las cantidades, excepto las 3 notas más bajas, hasta el 14,4. Esto de acá lo vamos a dividir entre 7. ¿Por qué, profe? Porque ya le eliminé 3 notas. Si le elimino 3 notas, quiere decir que voy a trabajar con 3 notas menos. O sea, como eran 10 notas, con 3 notas menos, ahora son 7. Por eso lo estamos dividiendo entre 7. Dividiendo eso entre 7, te va a dar un promedio de ¿cuánto, profe? De 12,4. Ahora sí, caballero. Te está pidiendo calcular la variación porcentual. Por lo tanto, quiero saber en cuánto se ha incrementado, porque ahí está el incremento, por si acaso. Claro, mira, de 10,6 a 12,4 va a haber un incremento. Ah, ya, profe. Entonces la variación porcentual sería 12,4 menos 10,6. Sobre, porque dice con respecto al original, o sea, con respecto a 10,6. Muy bien, y eso lo multiplicaremos por
el 100%. Muy bien. Felizmente este tipo de casos se han podido dar con calculadora, porque tú puedes dar el examen con calculadora. Sería la respuesta 16,98%. ¿De acuerdo? 16,98%. Muy bien. Esa sería entonces la RPTA de mi problema. ¿Te das cuenta? O sea que la clave es la de delito. Muy bien. Para determinar si los enteros positivos A y B son primos entre sí, se dispone de la siguiente información. Primera información, A más B igual a 97. Segunda información, A menos B igual a 1. Para resolver el problema, bueno, tenemos los siguientes datos. A, la información 1 es suficiente. B, la información 2 es suficiente. C, es necesario emplear ambas informaciones a la vez. D, cada una de las informaciones por separado es suficiente. Y E, la información brindada es insuficiente. Veamos entonces. En primer lugar, ¿qué cosas son números primos? Los números primos en decir se llaman así cuando solamente el único divisor común entre ellos es la unidad. No tienen otro divisor más, como el caso de 4 y 5. Son números primos porque 4 y 5 no tienen otro divisor que no sea la unidad. O el caso de 16 y 9 también son números primos. O sea, 16 y 9, el único divisor sería la unidad. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a ver. Primera proposición. Tenemos, si A más B es igual a 97. Pero para lo cual, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que A y B no son primos. ¿Te das cuenta? Entonces, si A es igual, imagínate, a un X por M, y B es igual a un X por M. ¿Eso qué quiere decir? Que si ambos no son primos, X tiene que ser diferente de 1. O sea que X tiene que valer cualquier, tiene que tomar cualquier valor diferente de la unidad para que no sean primos. Si X fuese 1, quiere decir entonces que estos dos números no tendrían ningún divisor común, solamente la unidad, entonces ahí sí serían primos. ¿Está bien? Entonces iremos nosotros. Son primos, o sea, son primos entre sí. Sí y solo sí, por si acaso, X es igual a 1. Solamente en ese caso nada más. Muy bien. Entonces reemplacemos esta cuestión acá, donde diremos x por m más x por n es igual a 97. Factorizo x, sería x por m más n es igual a 97. Pero 97, mira, es igual al producto de dos números. Pero cabe la casualidad que 97, ojo, es un primo también. O sea que no se puede descomponer en dos números. O sea, es como que 97 fuese 1 por 97. Quiere decir que lo único que le queda a X es ser la unidad. Ah, ya. Por ahí alguien me dice, profe, pero X no podría ser 97. Está bien, si X fuera 97, dos números que te sumen 1, no, pues uno de ellos tendría que ser 0 o negativo. Entonces no puede ser, porque A y B son números multiplicados por M y por M. Por eso que la única opción es que x sea 1. Entonces, si x es igual a 1, afirmamos lo que habíamos dicho hace rato. Son primos. Eso quiere decir que la información número 1 es totalmente suficiente. Veamos la segunda información entonces. La segunda información te dice si a menos b es igual a 1. Bueno, reemplazamos pues. A vale xn. X por n. Menos b, que sería x por n. Y eso será igual a 1. Factorizo sería x por, bueno, quitando la x me queda n menos n. Y eso será igual a 1.
Un profe, mira, dos números que multiplicados te den uno. Bueno, la única opción es uno por uno. ¿Cómo es eso, profe? Claro, que x valga 1 y que n menos n también valga 1. Ah, ya. Es la única opción. No hay otra opción, caballero. No hay otra opción para pedirla. Entonces, afirmamos de que son tesis. ¿Por qué, profe? Porque eso habíamos dicho al comienzo. Si x valía 1, entonces los números eran tesis. Quiere decir entonces que la primera y la segunda información son suficientes y por separado para poder afirmar que los números A y B son tesis. O sea que la respuesta sería entonces la B. Determinar el total de cuadriláteros que contiene la figura mostrada. A ver, acá tenemos una figura en la cual se han trazado varias líneas, un cuadrilátero más grande y que tienen la cantidad de cuadriláteros flotantes. Muy bien, entonces profe, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, para ello vamos a recordar el tema de inducción. Según el tema de inducción, hay una fórmula para poder calcular la cantidad de cuadriláteros cuando te dan este tipo de figuras. Pero para ello hay que recordar cómo se induce este tipo de casos. ¿Cómo es eso, profe? Mira, imagínate que aquí te dan un segmento, porque comenzamos con un segmento. Entonces, si tengo un solo segmento, acá tendría yo uno nada más. Pero si yo tengo dos segmentos, uno, dos, ¿cuántos segmentos tendría? A ver, en dos particiones tenemos uno, dos y todo tres. Ah, ya tres. Profe, ¿y si ahora está dividido en tres? Uno, dos, tres. Ahora la haría ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todo el total, 6. Date cuenta, ¿te das cuenta? Mira, ¿de cuánto va? 2, luego 3. O sea, esto es lo mismo a decir 1 por 2 entre 2. Esto es lo mismo a decir, ¿cuánto? 2 por 3 entre 2. Esto es lo mismo a decir 3 por 4 entre 2. Mira, si te das cuenta, 1 por 2 entre 2 sale 1. 2 por 3 entre 2 sale 3. 3 por 4 entre 2 sale 6. O sea, en otras palabras, que es el número de cantidad de segmentos simples multiplicado por su consecutivo entre 2. Ah, ya, profesor. O sea, que el número de segmentos totales que voy a obtener acá y acá se calcularía como, profe. El número de segmentos totales se va a obtener como n por n más 1 sobre 2. Ah, ya, profesor. Porque es como que tú contaras 1 más 2 más 3, algo así. ¿Te das cuenta? Es como que acá yo contara 1, no. Acá estoy contando 1 más 2 más 3. Y así, o sea, la cantidad en total de ¿cuántos, profe? Simplemente la cantidad total de segmentos. Eso es lo que se ve. Entonces, profesor, ¿acá cuántos segmentos tengo? Bueno, acá arriba tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 segmentos simples. O sea, su cantidad de segmentos de acá se calcularía como 5 por 6 entre 2. O sea, la cantidad de segmentos por su consecutivo entre 2. O sea, n por n más 1 entre 2. Ah, ya, mira, qué inteligente que somos. Claro que sí. Profe, ¿y acá cómo sería? Bueno, acá también igual. Son 1, 2, 3. O sea, 3 por 4 sobre 2. Muy bien. Entonces digo, por lo tanto, ¿cuántos cuadriláteros habría? Bueno, a ver, cuenta. Acá sería 5 por 6, 30. Entre 2, 15. 15. Por, ¿acá cuántos segmentos se contaban? 3 por 4, 12. Entre 2, 6. 15 por 6. Y eso sale 90. Muy bien. Esa es la respuestita, caballero. Un jugador de ajedrez tiene 30 nuevos soles en monedas de 1 nuevo sol y de 50 centavos en su monedero. Coloca las monedas de 1 sol y de 50 centavos en forma alternada en los casilleros del contorno del tablero de ajedrez, abarcando todo el borde del tablero. ¿Cuánto dinero en nuevos soles le queda? Muy bien,
Entonces lo que va a hacer este jugador de ajedrez es colocar la moneda de un sol y de 50 céntimos en forma alternada, pero solamente en el contorno del tablero. O sea, imagínate que acá le coloque un sol. Entonces acá le colocará la moneda de 50 céntimos, que es medio sol, o sea, 0,5. Luego por acá un sol, medio sol, o sea, 50 céntimos, un sol, 50 céntimos, y así sucesivamente. Un sol, 50 céntimos, un sol, 50 céntimos, y así. O sea, se va a dirigir así, de esa manera. O sea, en otras palabras, la cantidad de casilleros que hay en total, en el contorno, ojo, o sea, me estoy refiriendo solo a esta región, nada más me estoy refiriendo. A la región del contorno, nada más. O sea, ahí. A ver, estamos señalando ahí entonces la región donde solamente se contará o se tomará en cuenta. Porque solamente en estas partes es donde está dejando la monedita el jugador de ajedrez. Bueno, más parece al jugador de póker, porque está ya con dinero. Bueno, acá nos hemos olvidado del caballo, del alfil, de la torre, de la reina, del rey, nada que ver. Solamente estamos hablando de dinero nomás. A ver, entonces, así es como estamos observando. Un sol 50 céntimos, un sol 50 céntimos y así. Lo va a colocar en todo el borde. Como te volví a recalcar, se supone que la cantidad de casilleros se va a repartir entonces en forma equitativa, ya que se va a dar a cada uno, para el sol y para 50 céntimos. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuántos casilleros hay en el contorno? Decimos entonces, el contorno tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, ya. Y ese 14 se repetirá. Si quieres, cuéntalo todo, sería 28. O si quieres así, 8 y 8, 16. Y por acá hay 6 y 6, 12. 12 más 16, 28. Esos 28 casilleros, vamos a ver que se van a repartir en dos partes. Tenemos 14 casilleros y 14 casilleros. En los primeros 14 casilleros, o mejor dicho, en forma alternada, se va a colocar un sol. Y acá se colocará 50 céntimos. Muy bien, entonces podemos calcular nosotros el dinero total que se ha establecido. Claro, acá es 14 soles y acá sería 7 soles. ¿Te das cuenta? Claro que sí. O sea, mejor dicho, el dinero total que colocó, ¿cuánto fue? ¿Cuánto dinero colocó en total en el ajedrez? Colocó 14 y 7, 21 soles. Esto es lo que colocó en el ajedrez. Pero a ti te dice, ¿cuánto dinero de nuevos soles le queda? Si él tenía 30 soles al inicio y colocó 21 soles en el ajedrez, ¿cuánto le está quedando? Ah, ya. Muy bien, tienes toda la razón. Por lo tanto, le queda lo que tenía, que es 30 soles menos lo que colocó en el ajedrez, que fue 21 soles. Y eso sería novedad. Muy bien. Esa sería la respuesta. Pasar las tres quintas partes de su sueldo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Cuando ha transcurrido las dos terceras partes del mes. O sea, cuando transcurrieron las dos terceras partes de un mes. Pero un mes tiene 30 días. O sea, quiere decir, las dos terceras partes, profe, ¿de cuánto? De 30. Obvio, micrófono. ¿Vale? A ver, ¿qué dices? Mira, la persona gasta las tres quintas partes de su sueldo. O sea, gasta los tres quintos durante tantos días. Vamos a poner acá los
Una regla de 3, entonces. ¿Ve? Las dos terceras partes de 30 días. Considerando que se mantiene el mismo patrón de gasto, o sea, hay una línea, en este caso, hay una regresión lineal entre ambos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Con qué fracción de su sueldo quedará al final de un mes que tiene 30 días? Entonces, yo quiero saber cuál es el gasto luego de 30 días. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Muy bien. Por acá mira tercia y tercia. Te quedará 10. 10 por 2, 20. Obvio, microbio que me queda 20 por eso. Ahora sí. Lo que vas a hacer es multiplicar en aspita. O sea, este por este y este por este. ¿Por qué, profe? Porque son magnitudes directamente proporcionales. O sea, mira, imagínate que tú tienes un sueldo. Ya, está bien, profesor, yo tengo un sueldo. Entonces, pasan los días, vas a gastar el sueldo. O sea, ¿vas a gastar más o vas a gastar menos? Obvio que vas a gastar más, pues. Claro, o sea, si pasó una semana, de repente gasté un cierto dinero. Y si pasa 15 días, voy a gastar más. ¿Por qué? Porque cada día hay necesidad, pues, tu comida, tu vestimenta, quieres comprar gavitos, ¿no? Para invitar a la flaca al cine, todo eso. Entonces, demanda un gasto, pues, obviamente, ¿no? Pasan los días, va a haber más gasto. Por eso, a mayor cantidad de días, mayor gasto. Son directamente proporcionales. O sea, le ponemos acá DP. Y cuando son DP, se multiplica siempre en A, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, sería entonces X por 20, porque este resultado era 20. X por 20 es igual a 3 quintos por 30. 3 quintos por 30. Y luego se te van las pelotas, mira. Uy, qué rico. Se me fueron. Uy, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, X es igual entonces a 3 por 3, 9, sobre este 2 pasa a multiplicar al denominado 9 décimos. Ah, ya. X es igual a 9 décimos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mes gastó los 9 décimos. Por lo tanto, ¿cuánto le queda? Porque te está diciendo cuánto le queda. Eso es lo que te tiene. ¿Con qué fracción de sueldo se quedará? O sea, no, está pidiendo cuánto le queda. Le queda, si gastó 9 décimos, obvio microbio que le queda un décimo. ¿Por qué, profe? Lo que le queda al numerador para ser igual al denominador. O sea, al final del mes le queda la décima parte de su sueldo. Se queda recontra aguja, ¿te das cuenta? Claro que sí, profesor. Claro, un pata que le gusta disfrutar de su dinero. Está bien, está bien. También se lo merece, pero no siempre sea así. Hay que ahorrar también un poquito, por si acaso. Muy bien. Entonces, la clave es la ley de Beatriz. Muy bien. Esa sería la clavecita. ¿Te das cuenta? Pero entre todos ellos, tienen que hacer una cierta cantidad de pares de zapatos en tanto tiempo. Porque obviamente de repente viene la campaña escolar y hay que mandar sus zapatitos, pues, respectivamente para él. Entonces, profesor, dice que son 16 operarios. Ya, perfecto. 16 operarios que hacen 64 pares de zapatos. Ah, ya, o sea que son 64 pares de zapatos cada 5 días. Cada 5 días. Bueno, al parecer me parece muy lenta la producción, pero bueno, ya no importa, ¿qué vamos a hacer? Ya dice, ¿cuántos días emplearon 20 operarios? Allá, ahora nos están diciendo. ¿Cuántos días, o sea, no se sabe cuántos días, emplearon 20 operarios en hacer 128 pares de zapatos? O sea, ¿qué es lo que estamos observando? Que yo quiero el doble de la cantidad de pares de zapatos, para lo cual tengo que contratar más operarios y tengo que saber en cuántos días harán esos operarios. Obviamente estos operarios son del mismo rendimiento, ¿no? Porque tú sabes que en una hora no necesariamente es así. Hay gente que chambea bastante, ¿no? Ah, se saca la mugre. Otros no, otros están pagando bien los superiores, ¿no? En este caso, todos tienen el mismo rendimiento. O sea, todos trabajan parejo. La chamba pareja para todos ellos. Muy bien, ahora sí, mira, mira, observa. Vamos a ver si son DP o IP. ¿Cómo es eso, profe? DP quiere decir que los dos aumentan en la misma proporción. IP quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye.
Muy bien, profe. A ver, los operarios. Si yo tengo más operarios, ¿harán más pares de zapatos o menos pares de zapatos? Ah, claro, harán más pares de zapatos. Entonces, esto es DP. ¿Te das cuenta? Por eso se multiplica en AFA. Si fuera IP, se multiplicaría directamente, pero es DP, caballero. Ah, ya, muy bien. O sea que, a mayor cantidad de operarios, mayor cantidad de zapatos. Ahora veamos los pares de zapatos con los días. ¿Cómo son? A ver, si yo quiero mayor cantidad de pares de zapatos, ¿me voy a demorar más días o menos días? Más días, pues, caballero. Porque imagínate que ahora te están pidiendo ya no 128, sino te piden una gruesa. Uy, no. Una gruesa, por si acaso, es 12 docenas. No te emociones, por favor. No te estoy hablando de otra cosa. Tus emociones a otro lado. Si te piden 144 pares de zapatos, obviamente vas a demorarte más tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que, obviamente, trabajar más, ver más materia prima y todo ello. O sea que demanda más tiempo. Ahí, entonces, profesor, son DP. Claro que sí. Ahí, si son DP, cruzadito nomás. Cruzadito. Cuando es IP, ahí sí se pone de frente. Y ahora, profesor, ¿cómo lo hacemos? Ahora sigue la línea nada más, caballero mío. Así es, ¿te das cuenta? Sigue la línea nomás. Igualito acá. Sigue la línea. O sea, sería 20. ¿Por cuánto, profe? Por 64. ¿Por cuánto, profe? Por X. Y eso es igual a 16 por 128 por 5. ¿Te das cuenta? A ver, nuevamente. 16 por 128 por 5. Ahí está. 20 por 64 por X. Ahí está. Uy, 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 qué bonito. Ahora sí, sácale todo lo que se fue. A ver, profe, ¿qué le sacamos? 64 va 1. 64 va 2. Ah, ya. Mira que somos bravos. ¿Ah? Ahora sácale por acá. Quinta 1. Quinta 4. Ah, ya, mira. Cuarta 1. Cuarta 4. Ah, ya, ahora sí. X será igual a 4 por 2, 8. Eso, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave, la E de enanito. Muy bien.